acompaña esa actividad. Mientras tanto, dieron la salida y se fueron a la lucha a la parte de afuera. Competitive Star está dominando, tiene ventaja de un cuerpo contra Mintown, que se acomoda en el segundo, al pescuezo en el tercero. Está La Cross a uno en el cuarto, adentro está colocada Gothic Majestic en los 1100 metros. Competitive Star está dominando, tiene ventaja de un cuerpo, sigue la lucha para el segundo entre Mintown y La Cross, que domina ahora y se coloca al pescuezo de Competitive Star en los 900. Ya viene igualando y ya domina La Cross. Cuando se acercan al poste de los 800 metros, La Cross despega tres cuartos de cuerpo. Competitive Star al segundo, en el tercero a uno y medio Mintown, en el cuarto a la parte de afuera Miss Diplomat, seguida adentro por Criollita. Acercándose a los 600 finales, La Cross abre ventaja de tres cuerpos a la parte de afuera. Miss Diplomat domina para el segundo lugar a tres. En el tercero está Competitive Star, próximo a perderlo, con Shady Secret adentro, Criollita en la pelea también, y afuera Empire Girl. Pero cuando van entrando a la recta final, La Cross fácil se despide en la delantera. Tiene no menos de siete cuerpos. En el segundo está Miss Diplomat. Le ataca a la parte de afuera Empire Girl a 150 para el final. La Cross tiene siete cuerpos mínimo al frente. Empire Girl está sola en el segundo a 50 para el final. La Cross no puede perder. Se reduce un poco su ventaja. Gana por unos cinco cuerpos al menos. Para el segundo llega Empire Girl. Tercera, finaliza Shady Secret, el cuarto de Miss Diplomat, seguida de Criollita, luego Raw Honey, Gothic Majestic, Competitive Star y el último puesto de Mintown.